mascota que hace bailar a un policía, otra que le roba la novia a un aficionado o una que se pelea con un niño. Pónganse cómodos. Aquí tenemos una recopilación de secuencias en las que las mascotas han sobrepasado los límites. Comencemos. Existe el búfalo inteligente y el búfalo retrasado. En noviembre de 2015, durante un partido de baloncesto en Oklahoma City, el búfalo Rumble, mascota del equipo de Oklahoma City Thunder, invitó a un policía a bailar en la cancha de Chesapeake Energy Arena. Al principio, impasible ante las payasadas de la mascota, el policía no se dejó molestar demasiado antes de empezar a bailar al ritmo de la música, una escena divertidísima que hizo reír a los aficionados. No todos los días se ve a un policía haciendo un baile salvaje con un búfalo. ¿Qué puede hacer que un aficionado se vuelva loco de rabia? ¿Verter refresco en su camiseta? ¿Que su equipo pierda el partido? ¿O que le roben a la novia? Tenemos la respuesta. En Estados Unidos, el espectáculo es lo primero. La NBA lo demostró una vez más en un partido entre los Chicago Bulls y los Boston Celtics. La NBA volvió a sorprender, no en el campo, sino esta vez en las gradas. Antes de que se reanudara el cuarto set, la mascota de los Chicago Bulls se dirigió a las gradas para causar estragos, mientras la cámara de los besos barría el público, una pareja apareció en la pantalla gigante del auditorio. La mujer intenta entonces llamar la atención de su novio, que está un poco ocupado en ese momento en una conversación telefónica, así que no hay tiempo para su beso. Su llamada parecía tan importante que no duda en rechazar el beso de su novia. Esto no escapó a los ojos de nuestra mascota, que rápidamente aprovechó la oportunidad para ir a rescatar a esta pobre mujer. Después de haber abofeteado al aficionado de los Celtics, la mascota de los Chicago Bull se marcha tranquilamente con la mujer en brazos. Evidentemente, esto sacó de quicio al hombre, que no pudo ocultar su disgusto ante las cámaras. Y para colmo de males, el partido terminó con la inclinación de Boston hacia Chicago. Este valiente hombre lo perdió todo esa noche. Si te está gustando este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguno de nuestros próximos videos. Continuemos. El ex entrenador de los Dodgers de Los Ángeles, Tommy Lasorda, se ha ganado a lo largo de su carrera la reputación de tener una personalidad fogosa, un carácter impulsivo y ligeramente combativo. Si bien esto ha sido a menudo un fuerte motivador para su equipo, también ha sido la causa de muchos accidentes como peleas, riñas y altercados. El que verás hoy es por mucho el más ridículo, pero también el más hilarante de todos, ya que ese día tuvo una pelea con la mascota de los Dodgers. El 28 de agosto de 1988, mientras los Dodgers se enfrentaban a los Phillies en el Veterans Stadium, la mascota Philly Fanatic no dejó de provocar a Lasorda. Primero tomó prestado su moto y lo paseó por el campo. Luego cogió un maniquí con la cara de Lasorda y se divirtió con él, lo que lo enfureció aún más. En un momento dado, mientras Philly caminaba hacia Lasorda, este se dio vuelta y se lanzó hacia la mascota. Se produjo un forcejeo y Lasorda consiguió hacerse con el muñeco, con el que golpeó varias veces a Philly Fanatic. No era la primera vez que Lasorda tenía un altercado con una mascota. Durante un partido contra los Expos de Monterreal, Lasorda empezó a gritar a los árbitros porque la mascota de los Expos, Yuppie, estuvo bailando y burlándose de él y de los jugadores durante la mayor parte de las dos entradas. Lasorda se enfadó tanto que tuvo que expulsar a Yuppie del campo. Eso es lo que llamamos estar con los nervios de punta. La famosa mascota de Atlanta, Harry el Halcón, está lejos de tener un pico fino, ya que durante un partido de baloncesto, la mascota que estaba en las gradas durante el recorrido de la cámara de besos casi se traga la cabeza de una aficionada mientras intentaba besarla. Suerte que sigue viva. Durante el partido de hockey para niños, Mike's on Ice, Gritty, la mascota de los Philadelphia Flyers de la Liga Nacional de Hockey, fue atacada por un niño. Las cosas se descontrolaron cuando Gritty lanzó el guante del niño al público, lo que fue suficiente para provocar al niño y este empezó a golpear a Gritty repetidamente con su palo. A continuación, el locutor del partido pidió a la mascota que tuviera cuidado y dejara de hacerlo inmediatamente ante los gritos de los divertidos aficionados. Aproximadamente un minuto después del ataque, Gritty pudo arrancar el palo de la mano de su atacante y levantarlo sobre su hombro. Según la revista deportiva estadounidense Sports Illustrated, el niño pasó el resto del partido en los vestuarios.
Durante un tiempo muerto en un partido de baloncesto de los Utah Jazz, una mascota decidió acercarse al árbitro, que parecía un poco tenso, desafiándolo a bailar. Al principio, el árbitro permaneció indiferente e imperturbable, pero lo que hizo a continuación sorprendió a todo el mundo. En la secuencia, el oso de los Utah Jazz se puso a bailar al son del famoso éxito de Psy, Gangnam Style. Al no obtener ninguna reacción del árbitro, desistió y se marchó, pero en cuanto le dio la espalda, el árbitro empezó a correr inmediatamente detrás de él, se quitó la camiseta y bailó a su vez el épico baile del caballo. Nadie en el campo había visto nunca una escena semejante. Bastante acostumbrada a las canchas de baloncesto, la mascota de los Denver Nuggets de la NBA se unió a un juego entre jóvenes jugadores y mascotas durante el descanso de un partido de la NFL. Rocky, la famosa mascota de los Denver Nuggets de la NBA, se puso en la piel de un jugador de fútbol americano durante el tiempo de un partido, pero Rocky había olvidado evidentemente que las bromas en el suelo pueden ser diferentes a las del césped. Esta vez, Rocky se hizo notar al destrozar los sueños de un niño invitado a jugar en el césped durante el descanso de un partido de pretemporada de la NFL entre los Denver Broncos y los Arizona Cardinals. Jugando al fondo de su juego, la mascota no dudó en placar al pequeño con mucha violencia y burlarse de él mirándolo fijamente a los ojos. Por supuesto, no hay que lamentar nada para León, que celebró su gesto defensivo con un pequeño baile de victoria al estilo ninja. No es la primera vez que una mascota se muestra violenta y despiadada con los jóvenes en un campo de la NFL. Algunos incluso se preguntan si Rocky es la reencarnación de la mascota de los Indianapolis Colts, muy conocida por sus legendarios placajes y sus gestos brutales hacia otros jugadores. En esta secuencia, la mascota de los Memphis Grizzlies, que obviamente no estaba en su estado normal, decidió subir la escalera y luego saltar sobre la mascota de los Spurs, que estaba tumbada en una mesa. Al aterrizar, la Grizzly rompió la mesa y probablemente también el coyote de los Spurs. ¿Conoces la película americana Black Hawk Down, estrenada en el año 2011? Pues aquí tienes una nueva versión con un halcón rojo, y esta vez no es una película bélica, sino una pura comedia. Durante un partido de baloncesto, la mascota de los Hawks cayó de un muro bajo a otro, lo que le provocó un golpe muy doloroso en sus partes íntimas al no saber cómo aterrizar. Es un verdadero placer para un pájaro. Mientras se estiraba para preparar un partido de béisbol, Orbit, la pequeña mascota alienígena de los Astros de Houston de las Grandes Ligas de Béisbol, se puso a jugar al escondite con José Iglesias, uno de los jugadores. Al ver que la mascota les impedía concentrarse, otro jugador se acercó a Orbit para decirle que dejara sus payasadas. Como no quería dejar de hacerse el gracioso, el jugador, muy molesto, empujó a la mascota y la mandó a las rosas. Bueno, a los arbustos para ser más precisos. En esta secuencia, la mascota de los Houston Rockets, Clutch, abofeteó a un aficionado de los Spurs en pleno partido, y esta vez fue una auténtica bofetada en la cara. Las imágenes son deliciosas de ver. Mascotas comiéndose a los jugadores y a las animadoras, esto es completamente normal en los Estados Unidos. Desde hace algún tiempo ha aparecido una nueva tendencia en los campos deportivos de Estados Unidos. Las mascotas se tragan a los jugadores, a las animadoras o incluso a los agentes de seguridad o de mantenimiento. La mascota del equipo de béisbol Lakewood Blue Cos es la mascota con la que todo el equipo sueña. Cuando se lanza una pelota de béisbol, la mascota corre a tragársela. Pero lo que el equipo no sabía en esta secuencia era que a esta mascota también le gustaba comerse a los jugadores. Después de comerse unas cuantas pelotas, la mascota se tragó a un miembro del equipo y lo escupió. Con este espectáculo, la mascota se aseguraba la aprobación unánime. Aquí, la mascota Macro Jordan juega la pelota con un trabajador de mantenimiento y en un momento dado, el trabajador de mantenimiento es devorado por el gran pez hinchable mientras sostiene la pelota en una mano. Pero el hombre no debe ser digerible porque la mascota lo regurgita poco después de tragárselo. Esta vez, la mascota se pone más exigente y se enfrenta a una animadora de los Tennessee Titans. La joven es engullida por la enorme mascota, dejando al presentador sin palabras. Y sí, es peligroso ser animador en los Estados Unidos hoy en día. Por si te lo preguntas, se trata de escenas escenificadas creadas básicamente por una empresa de mascotas encargadas de entretener a los espectadores durante los eventos deportivos. Es de allí que las víctimas se presten al juego y sean fácilmente engullidas.
La mascota Jasper tiene fama de ser la más atrevida y descarada de todas. Durante un partido de la NBA, la mascota de los Utah Jazz volvió a atacar bombardeando a los aficionados del equipo contrario con confeti o hilo adhesivo mientras se deleitaba con ello. Solo que esta vez la estrella de los Utah Jazz cayó sobre un hueso. A un aficionado de los Houston Rockets no le gustó que le estropearan la cerveza y se lo hizo saber derramando su vaso sobre su cabeza. Eso es lo que llamamos el aspersor, pero hace falta mucho más que eso para detener incluso al oso más descarado. Los Jazz se desquitaron unos minutos después arrojándole un enorme cubo de agua en la cara, algo que enfadó al aficionado del equipo contrario. Este último incluso quiso iniciar una pelea, por lo que fue necesaria la intervención de los guardias de seguridad para separarlos. Para saborear su victoria, el oso de Jazz se puso a bailar en medio del campo, si eso no es pura provocación. En esta secuencia, Clutch, de nuevo la mascota del club de baloncesto de los Houston Rockets, por si lo has olvidado, gastó una broma a los jugadores del equipo en cámara oculta. Entre bastidores, los jugadores que pasaban junto a la mascota en móvil no le prestaban atención, pensando que era solo el disfraz, pero en cuanto se acercaban a ella, Clutch saltaba de repente y empezaba a saludar para asustarlos. Durante un partido de baloncesto, la mascota de los Grizzlies atacó al jugador Robin López y le puso una nota en la espalda fingiendo abrazarlo. La nota leía: "Pégame. No es muy agradable". En 2016, Bruni, la famosa mascota de los Miami Heat, falló por completo en un salto mortal que intentó realizar en directo durante un partido entre los Floridianos y el equipo de Filadelfia. Durante el parón del partido, la mascota de los campeones del 2012 y 2013 quiso hacer alguna animación y mostrar sus habilidades como acróbata. Así fue como se le ocurrió saltar por encima de otras mascotas. Pero el resultado es, ¿cómo decirlo?, doloroso. ¿Qué te parecieron estas imágenes en las que las mascotas se exceden ante las cámaras? Cuéntanos en los comentarios cuál es la que más te ha hecho reír. De hecho, ¿has visto alguna vez un partido en el que la mascota se haya pasado de la raya? Cuéntanos.